Campo Abierto, con el auspicio de Vitra, al servicio de la agricultura. Nuevo Capital, soluciones financieras. Inchalam, calidad certificada, presenta. Revista del Agro. ¿Qué tal, amigas y amigos? Soy Paola Falcone y les doy la bienvenida a una nueva edición de Revista del Agro. En esta oportunidad hablaremos sobre las cooperativas campesinas de Valparaíso. El nuevo cortafuego que está haciendo CONAF y, por supuesto, toda la contingencia del mundo silvo agropecuario nacional. Esto es Revista del Agro. Iniciamos con información proveniente de Valparaíso, porque productores consolidaron 16 cooperativas campesinas con la ayuda de INDAP. Luego de un año de adaptaciones y reinvenciones para enfrentar de buena manera los embates de la pandemia y sus efectos socioeconómicos, Petor Quinoa continúa trabajando y ahora se presta a cosechar su primera siembra colectiva de quinoa en un predio en Comodato de Creas, donde además instalaron una sala de procesos en la que pretenden concentrar en breve el 100% de las etapas productivas de este grano ancestral. Se trata de una agrupación de agricultores que nace el 2015 y que está integrada actualmente por 30 socios de distintas comunas de la provincia de Petorca. El 70% de ellos son usuarios de INDAP, del programa PRODESAL y del programa de asesorías técnicas. La cooperativa Petor Quinoa fue reconocida a fines del año pasado con la distinción Héroes de Alimentación en la categoría de Innovación por la Seguridad Alimentaria, que por primera vez otorgó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Javier Zamora dice que pese a la falta de agua, la siembra tuvo resultados positivos. Ahora van a cosechar el cultivo que fue sacado adelante con muy poca agua, que proveyeron de 4 camiones aljibes de 10.000 litros y aplicaron con riego tecnificado. Insistiendo en la importancia de la asociatividad para el mundo campesino, tenemos que organizarnos para acceder a herramientas para trabajar en conjunto. Al final son los que alimentan a Chile y más aún en el contexto del COVID-19, agregó Zamora. Petor Quinoa es una de las 16 cooperativas campesinas activas en la región de Valparaíso, integradas por usuarios y no usuarios de INDAP, que reciben apoyo también del Servicio del Agro en forma individual y grupal. Potenciar la asociatividad y el cooperativismo agrícola es uno de los ejes estratégicos del Ministerio de Agricultura, que busca fortalecer las empresas asociadas a los campesinos para que los agricultores puedan mejorar sus sistemas productivos, la comercialización de sus productos y avanzar en el desarrollo sustentable y económico de sus negocios agrícolas. Otra de las agrupaciones formadas recientemente es la Cooperativa de Producción Limpia Pachamama, de la comuna de Quillota, proyecto de comercialización asociativo de hortalizas con la que la empresa Merquén, concesionaria de Junaeb, actualmente integra 20 agricultores. Bueno, y para resguardar la sustentabilidad del jurel, Serna Pesca cerró la temporada de captura artesanal de esta especie en la región de Biobío y Ñuble. El primer periodo de extracción del jurel por la flota pesquera artesanal en las regiones del Biobío y Ñuble se cerró con un desembarque acumulado de 10.839,6 toneladas capturadas en tan solo 8 días. Claudio Báez, director regional de Cernapesca Biobío, indicó que se logró un extraordinario trabajo en el equipo regional que permitió tener cobertura de manera presencial con certificadores en el lugar de la descarga en el 96% de los desembarques realizados en la zona. Además, destacó la precisión en el control de la cuota de captura asignada al sector, permitiendo cerrar la temporada con una certera estimación de desembarques, aún teniendo flota en zona de pesca. Evitar las sobrecapturas en contravención a las cuotas que establece la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura es una de las principales misiones de Cernapesca y, por lo tanto, hay enorme satisfacción en la entidad fiscalizadora que busca resguardar con esta y otras medidas administrativas la sustentabilidad de las pesquerías. En la extracción de jurel artesanal del primer periodo de 2021 participaron 133 embarcaciones, el 78,2% de ellas naves mayores a 12 metros de eslora, y realizaron 298 desembarques en estos 8 días de operación,
Las caletas Lo Roja de Coronel, Lota Bajo de Lota y San Vicente de Talcahuano son las que más desembarque registraron. Desde el sector pesquero también agradecieron la gestión de Cernapesca, que este año entregó a los usuarios un reporte diario de desembarques por correo electrónico a las diversas organizaciones de pescadores artesanales y plantas pesqueras. Para que conocieran el avance del consumo de cuota. El jurel extraviado por el sector artesanal se destina mayoritariamente a plantas pesqueras para la elaboración de harina de pescado, la que es exportada principalmente a los mercados de China, Japón y Taiwán, entre otros, como así también es utilizada en el mercado nacional como materia prima para la elaboración de alimento de peces, entre otros productos. Cernapesca anunció que seguirá fiscalizando y certificando la operación de la flota industrial que captura jurel y además el resguardo de las otras pesquerías que se encuentran activas en la zona, como son la reineta, la jibia y merluza común, entre otros recursos pesqueros. Con el objetivo de resguardar las viviendas e infraestructura crítica ante la ocurrencia de un incendio forestal, brigadistas de CONAF construyeron más de 2 kilómetros de cortafuegos en la zona de interfaz como Los Canelos, Lonconao y alrededor del Museo Mapuche Juan Cayupi Huechicura en la comuna de Cañete. Este trabajo realizado en forma manual busca generar fajas libres de vegetación o cortacombustibles que actúa como una barrera para desacelerar o detener la propagación de un incendio forestal, además de convertirse en un espacio que puede ser utilizado para el acceso de vehículos de emergencia en caso de un siniestro. Estos cortafuegos se construyeron dependiendo de la topografía del sector y con más de 4 metros de ancho. Durante los próximos días se continuará construyendo y realizando mantención de los cortafuegos manuales en Los Álamos, Lebu y Tirúa. En el sector de Valle Hermoso, comuna de Los Álamos, ya empezamos la ejecución de estos trabajos de silvicultura preventiva, donde se realizará aproximadamente 1.500 metros de cortafuegos. El presidente de la Junta de Vecinos Villa Los Robles, en el sector de Lonconado, Saúl Díaz, dijo sentirse muy contento con la intervención que realizó CONAF. Cabe destacar que tanto Cañete como Lebu, Arauco, Curanilahue, Los Álamos y Tirúa forman parte del programa Prevención de Incendios Forestales en Zonas de Interfaz, ejecutado por CONAF y con el financiamiento del gobierno regional. Por ello que la corporación refuerza sus actividades de prevención de incendios forestales en estos territorios durante todo el año con el fin de disminuir el impacto social, económico y ambiental que producen estos siniestros en las zonas de interfaz de la provincia de Arauco. Bueno, y con el fin de mejorar las condiciones de los viveros de cítricos, el SAC establece nuevas medidas para suprimir plagas no cuarentenarias. Veamos los detalles en la siguiente nota. Una normativa específica para mejorar la calidad de material de propagación en viveros cítricos fue publicada en el Diario Oficial por el Servicio Agrícola y Ganadero SAC. Allí se detalla la lista de plagas no cuarentenarias, aquellas presentes en el país que tienen impacto económico y que se dispersan principalmente por material de propagación infectado, que los productores de plantas corrientes o no certificadas deberán controlar de ahora en adelante, adoptando las medidas fitosanitarias para suprimirlas en los sistemas productivos de los viveros cítricos. El director nacional del SAC, Horacio Borges, señaló que desde el 2019 que vienen impulsando un proyecto de mejoramiento de los requisitos fitosanitarios para las plantas que se comercializan en Chile, por lo cual el SAC se abocó al desarrollo de 3 normativas que generen un marco regulatorio y que fortalezca el control de plagas en los viveros nacionales. Este es un compromiso adquirido a la luz de la mesa de agilización de las normativas que lidera el Ministerio de Agricultura y dicen estar empeñados en cumplirlo. Así fue como se determinó que las plagas no cuarentenarias reglamentadas son las que abordan la nueva normativa para las especies de cítricos, serán el Citrus Sporosis Virus, el Citrus Tristeza Virus y el Hop Stum Viroid, ya que se trata de plagas que causan serias repercusiones económicas, así se comercializan plantas infectadas, impactando el establecimiento de nuevos huertos y la fruta en producción de frutos para el consumo, así como afectan la propia actividad de la propagación, ya que el material infectado es la principal forma de dispersión de estas enfermedades dentro del territorio nacional.
El documento, que se trabajó en conjunto con el sector privado ligado al rubro para que fuera un instrumento factible e implementar, define la integridad y la intensidad de la frecuencia del muestreo para cada plaga en los materiales de origen. Se establecen requisitos fitosanitarios para cada etapa de la producción de plantas y se hace obligatoria la adopción de mecanismos de prevención y control de vectores para mejorar el manejo sanitario de la industria de plantas corrientes. El directivo del SAC hizo hincapié en que este año será para que los viveristas conozcan y se preparen para el cumplimiento de esta norma. Será difusión, capacitaciones, transferencia de obligaciones técnicas que involucra, así como se dará apoyo y guía a las operaciones de material de propagación por parte del servicio. Asimismo, está contemplado que la mitad de este año se publique el listado de las plagas para viveros de vid y que a partir del 2022 se inicien las fiscalizaciones al cumplimiento de ambas normativas, incluyó Horacio Borges. El maíz es una fuente de antioxidantes que combaten los radicales libres y el envejecimiento celular. Rico en fibra e hidratos de carbono, es saciante y ayuda a controlar el apetito. Veamos qué comes cuando consumes maíz en la siguiente nota. El maíz es una fuente de antioxidantes que combate los radicales libres y el envejecimiento celular. Rico en fibra e hidratos de carbono, el maíz es saciante y ayuda a controlar nuestro apetito. Rico en ácido fólico y otras vitaminas, el maíz es un aliado de diversas funciones cerebrales. La vitamina B1 que contiene el maíz disminuye la homocisteína y, por lo tanto, reduce también el riesgo de sufrir un ataque cardiovascular. Rico en ácido fólico es muy recomendable para las embarazadas y en etapa de lactancia. La vitamina B1, tiamina, además de participar en la obtención de energía, se asocia a un mejor funcionamiento de la memoria, la concentración y el buen estado de ánimo, y es muy indicada para momentos en los que se realizan grandes esfuerzos intelectuales. El inositol, una forma de la vitamina B3, no solo ayuda a metabolizar los hidratos de carbono, proteínas y grasas del maíz, sino que resulta muy útil en periodos de estrés, ya que favorece el buen funcionamiento de las glándulas adrenales, facilitando además el sueño. En el choclo se pueden hallar carotenoides, luteína y zeaxantina, que son antioxidantes que, entre otras cosas, protegen nuestros ojos. Relata la clínica estadounidense Mayo, el maíz está mayormente compuesto por carbohidratos, al igual que el resto de los cereales, los cuales nuestro cuerpo convierte en glucosa, que es el combustible que nos da energía. Ya conoces qué comes cuando consumes choclo o maíz, ahora te invitamos a incluirlo en tu dieta diaria y a disfrutar de sus beneficios. Ahora nos vamos a una pequeñísima pausa comercial, pero en pocos minutos volvemos con más informaciones acá en Revista del Agro. Vitra cuenta con una extensa red de oficinas comerciales a lo largo de Chile y también en el extranjero. Las líneas de productos Vitra se centran en fertilizantes granulares y solubles, enmiendas, azufre y productos de especialidad en el ámbito de la nutrición vegetal. Más información en agrovitra.com. Vitra, al servicio de la agricultura. Las finanzas son un mundo de posibilidades. Aunque quieras, no todo depende de tu gestión. Requiere socios expertos y a la altura de tus necesidades para alcanzar tus metas. Nuevo Capital es un aliado especializado en darte las soluciones financieras que tú y tu negocio merecen. Nuestros servicios de factoring, crédito automotriz y leasing operativo destacan en el mercado por su rapidez y transparencia insuperables. Solidez que actualmente nos permite estar a lo largo de todo el país dispuestos a ayudarte. No lo dudes, asesórate con Nuevo Capital. Cuando construyes, reparas, arreglas, cercas o alambras, necesitas productos de calidad y confianza para que tu trabajo quede bien hecho y dure mucho tiempo. Inchalam, en el corazón de los chilenos. Productos hechos por chilenos. Cubos de alfalfa, forrajero. Para caballos deportivos de cualquier disciplina ecuestre, rodeo, equitación, polo, hípica y enduro. Solo alfalfa 100% natural. Ahorre un 50% en transporte, ya que no existe merma en bodega y comedero. Deje atrás los fardos, deje atrás las pérdidas y encuéntrenos en las mejores tiendas del país. Conoce más en www.forrajero.com. Forrajero, expertos en nutrición animal.
La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria autorizó el uso de carácter de emergencia de las vacunas del laboratorio chino Sinovac y del anglo-sueco AstraZeneca para iniciar la inmunización en Brasil, uno de los países más afectados por el COVID-19. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria autorizó el uso en carácter de emergencia de las vacunas del laboratorio chino Sinovac y del anglo-sueco AstraZeneca, último paso para iniciar la inmunización en Brasil, uno de los países más afectados por la pandemia. Por unanimidad, los 5 miembros de la dirección colegiada del regulador autorizaron el uso en carácter de emergencia de ambos antídotos, tras una reunión de 5 horas que fue transmitida en vivo y en la que analizaron las opiniones elaboradas por 50 personas de 3 áreas técnicas. El primer requerimiento fue de la CoronaVac china, que tiene un 50,4% de efectividad y fue desarrollada por el laboratorio Sinovac y el Instituto Butantan, uno de los centros de investigación médica más prestigiosos de Brasil y adscrito al gobierno regional del estado de Sao Paulo. La gobernación paulista ya compró 46 millones de dosis de la vacuna, de las cuales 6 millones están a disposición y el resto están en proceso de producción en el Butantan. Después llegó el de la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad Oxford, que tiene un 70% de efectividad y fue la apuesta del gobierno de Jair Bolsonaro, que compró 100 millones de dosis del antídoto y negoció la transferencia de tecnología para que la Fundación Oswaldo Cruz pueda producir totalmente otros 110 millones. Con estas dos vacunas, el gobierno tiene luz verde para comenzar la campaña de inmunización en Brasil en momentos en que la segunda ola de la pandemia está disparada, con la mitad del país en alerta por el incremento de muertes y contagios y con el estado de Amazonas colapsado por la falta de oxígeno y hospitales atiborrados. Con cerca de 210.000 muertos, Brasil es el segundo país del mundo con mayor número de fallecidos, detrás de Estados Unidos y la tercera nación con más cantidad de infectados, 8,4 millones, después del país norteamericano e India. La mostaza negra se ha convertido en un dolor de cabeza para los agricultores del Loa. Es por eso que INEA ha instalado una de sus oficinas en la ciudad de Calama para ayudar en el control de esta especie. Han pasado 8 años desde que la maleza mostaza negra fue identificada por primera vez en la provincia del Loa, periodo donde el Instituto de Investigaciones Agropecuarias ha realizado una serie de estudios que en la actualidad permiten tener una visión clara respecto a cuáles son las mejores prácticas y procedimientos para su control. La mostaza negra es un grave problema para la agricultura del Loa, puesto que se propaga fácilmente en los campos, compitiendo por nutrientes y agua con cultivos tradicionales de la zona, como el choclo calameño o la zanahoria de chiu-chiu, entre otros. En los últimos años ha tenido un fuerte aumento, afectando en la actualidad a cerca de 450 hectáreas. Por esta razón, el INEA comenzó una nueva etapa que se está desarrollando a través de un programa de extensión con enfoque territorial para el control integrado y manejo de esta mala hierba. En esta iniciativa, que cuenta con el financiamiento del Gobierno Regional de Antofagasta, el Instituto trabaja de la mano con las y los dueños de predios agrícolas de Calama, Chiu-Chiu, Lasaña y San Pedro de Atacama para transferir el conocimiento adquirido con años de estudio en terreno. La propagación de la maleza afecta directamente a los predios agrícolas, disminuyendo su capacidad productiva, desvalorizando sus suelos y bajando los rendimientos, así lo destacó Luis Jorquera, perteneciente al sector Cerro Negro de Calama. Para cumplir los objetivos y brindar un buen apoyo a las y los agricultores, INEA se instaló en Calama, en una oficina que lideran dos profesionales agrónomos. El programa no solo comprende la asesoría técnica de los especialistas, sino que además la entrega de las herramientas e insumos específicos para el control de la mostaza negra y una brigada de operarios para la limpieza de predios infectados. Además, próximamente se realizará un seminario de lanzamiento del programa en el que distintos expositores profundizarán sobre el manejo y control de la maleza. Con los días, se intensificará el trabajo en terreno para dar inicio a la conformación de los grupos de transferencia tecnológica, integrados por productores y profesionales del agro, los cuales serán coordinados por expertos de línea. Una vez conformados los grupos, se comenzará con la etapa de planificación de acuerdo a las demandas de los productores que conforman estos GTT y así dar inicio a las capacitaciones y asistencias técnicas en terreno para lograr el control de la maleza. Y en otras noticias, el INE ha informado las intenciones de siembra de 127.000 hectáreas de trigo, que representa un 7% de incremento respecto a la temporada anterior. Para la presente temporada, el INE ha informado las intenciones de siembra por 217.000 hectáreas de trigo panadero más candeal.
si se considera que la superficie de trigo candeal alcanzaría las 22.000 hectáreas, según las estimaciones de privados, la superficie con trigo panadero sería de 195.000 hectáreas, lo que representa un incremento de un 7% respecto a la temporada anterior. Este año, al 10 de enero, han ingresado al país 44.404 toneladas de trigo harinero provenientes de Argentina, el que representan un 97% y Canadá solo con un 3%. De estas, un 79% han sido importadas por empresas del giro pecuario. El principal puerto de entrada de estos han sido San Antonio con un 92%. Por otra parte, la Secretaría de Agroindustria de Argentina, en su informe de movimientos portuarios internos de la semana del 30 de diciembre de 2020 al 6 de enero de 2021, ha reportado embarques con destino a Chile por 26.700 toneladas de trigo para el consumo animal y/o panadero. En promedio, los precios se han incrementado en un 14% respecto a la temporada anterior en igual fecha. También se informan los costos alternativos de importación desde diferentes orígenes. En este mismo periodo, el dólar ha pasado de 767 a 727 pesos, lo que representa una caída del 5%. En comparación al año 2020, las importaciones de trigo panadero alcanzan 1.136.919 toneladas. El principal origen fue Canadá con un 38%, el segundo Estados Unidos con 32% y Argentina con un 28%. Por otra parte, la Secretaría de Agroindustria de Argentina, en su informe de movimientos portuarios internos de la semana del 6 al 13 de enero de 2021, no ha reportado nuevos embarques con destino a Chile. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Revista del Agro regresa pronto con lo más importante del mundo del agro, la ganadería, los salmones y el sector forestal. Soy Paola Falcone, les doy las gracias por su sintonía y recuerden seguir cuidándose, no salir de casa si no es estrictamente necesario. Muchas gracias, hasta la próxima. Campo Abierto, con el auspicio de Vitra, al servicio de la agricultura. Inchalam, calidad certificada. Hemos presentado Revista del Agro.